El precio internacional de la soja cayó en las últimas horas a valores que no se veían en la última década. Quedó por debajo de los $300 por tonelada y esto genera mucha preocupación en el sector agropecuario en particular, pero también en la economía del país, ya que la soja es uno de los principales rubros de exportación que tiene Uruguay. Bueno, ¿cuál es la situación con la oleaginosa? ¿Qué es lo que pasó en las últimas horas? Vamos al análisis con nuestro columnista experto en agro, Martín Olavarri. Vamos a analizar la situación de la soja, del mercado internacional de la soja. Estamos hablando de uno de los principales productos de exportación que tiene nuestro país. Desde el punto de vista productivo, como lo hemos mencionado, hemos y estamos teniendo en este momento un buen rendimiento de la soja aquí en Uruguay. Desde el punto de vista del precio, la situación realmente viene muy complicada. No tenemos un escenario en este momento positivo para la soja. Hay dos factores que están incidiendo en el precio internacional de la oleaginosa. Uno es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estados Unidos, uno de los principales productores a nivel internacional, China, el principal comprador de soja. Esta guerra comercial que se ha instalado entre ambas potencias está afectando el precio de la soja. Por otra parte, la fiebre porcina africana, que ha tenido un efecto muy importante en China sobre la producción de cerdos. China compra mucha soja para alimentar a sus cerdos y esta situación sanitaria obviamente está impactando en la producción local de China y está generando que exista una menor demanda del gigante asiático para alimentar a su producción de cerdos allí en China. Obviamente esto viene perjudicando el precio, como decíamos. La cotización hoy en Chicago para la soja está ya por debajo de los $300. La posición más cercana se ubica en $299. Hay que remontarse 10 años hacia atrás para encontrar este precio de la soja hoy a nivel internacional. No es una buena noticia para nuestro país, para Uruguay, para los agricultores. Se enciende una luz amarilla para el sector agrícola que ya viene además muy golpeado del año pasado, consecuencia de lo que fue una muy mala producción debido a la sequía que afectó a Uruguay. Indudablemente que hay que seguir muy atentos al mercado internacional de la soja durante estos próximos días. El escenario actual no es un escenario positivo para la agricultura uruguaya. Bien, y seguimos en tema porque el productor sojero Tomás Molina fue consultado por el programa Valor Agregado de Radio Carve y dijo que con estos precios no es viable invertir en la siembra de soja. Va a depender qué veamos hacia 2020, porque indudablemente con estos valores hay que repensar el negocio. Con estos valores no se puede pensar en sembrar soja. Este año, ese buen año climático o agronómico nos ayuda a que no sea un desastre económico, pero uno no se puede plantear plantar soja, o sea, hacer una inversión desde agosto en adelante, octubre, noviembre, diciembre, pensando en una soja 2020 menor a $320 por tonelada.